Está bueno el tema, Rey, ¿me oíste? No me compare. Bueno, mis amigos, llegamos a la cocina del día. Y lo que tenemos hoy es esto ahí, ponchalo, Carlito. Mira qué bonito se ve ese escabeche de pulpo, bien rico, delicioso, con unos chipsitos queridos de plátano. Usted lo puede acompañar con lo que usted guste. Usted puede estar rellenando un mofonguito con eso y queda de hecho. ¿Qué vamos a hacer? Tres cuartos de taza. Podría ser aceite canola, podría ser aceite de oliva, podría ser aceite vegetal, el que usted guste. Ya tenemos la olla calientita y aquí mismo vamos a ir amortiguando la cebollita, que tenemos aproximadamente media cebollita picadita. Esto le vamos a añadir pimiento de los tres colores que habían en la nevera, queridos amigos. Puede ser pimiento morrón, pero mira, si tiene más color, obviamente más sabor y se va a ver más bonito. Pimiento verde, pimiento amarillo, media cebollita blanca cortadita en lascas, queridos. Tres cuartos de taza de aceite o canola o vegetal o de oliva, el que usted prefiera. Le añadimos ahora aproximadamente 10 granitos de pimienta, dos hojitas de laurel. Tengo por acá aceitunitas picaditas, bien bonitas, chévere. Aproximadamente tres aceitunitas, queridos amigos. Y mira cómo va quedando ese escabeche, ese color riquísimo y delicioso, por supuesto. Y acá le añadimos, querido, una cucharadita de limón exprimidito, ¿ok? Una cucharadita solamente. Y aproximadamente esta parte, o le añades dependiendo de tu gusto. Ya le añadimos limón, recuérdate que tiene cítrico. Aquí le vamos a añadir aproximadamente de una onza a dos onzas de vinagre, dependiendo tu gusto. Me explico, usted puede añadirle una oncita primero, probarlo así el aceitito, ¿verdad? Darle por lo menos un minutito, esperar que se enfríe, ¿verdad? En la cucharita, probarlo a ver si estamos bien de vinagre. Si no, pues le añades el cuarto de taza para tres cuartos de taza de aceite, ¿ok? Casi una taza de aceite, tres cuartos de taza de aceite, dos onzas, de una a dos onzas de vinagre, dependiendo tu gusto personal, por supuesto. Una cucharada de limoncito exprimido para hacer el balance de sabores. Y acá venimos a la parte donde tenemos ya el pulpo hervido, ¿ok? Este pulpo, si lo haces en olla de presión, aproximadamente unos 45 minutos, lo puedes dejar hirviendo. Pero si nos vamos a una olla, ¿verdad? Normal hervirlo, yo les diría que una hora y 20 minutos. Y los próximos 10 minutos, queridos amigos, los vamos a cocinar aquí en el mismo escabeche. Esto le da como una consistencia por fuera distinta, ¿verdad? Como quien dice, el mismo aceite como que lo sella un poquito, ¿verdad? Que en la cocción. Y adicional, por supuesto, va a tener el sabor riquísimo del escabeche, porque mientras se cocina ahí se le va metiendo por dentro un poquito de cilantrito picado ahora y otro poquito al final. Ya saben, 10 minutitos aquí, temperatura baja, queridos amigos. Ya hervimos el pulpo, como les mencioné, si es en una olla normal, una hora y 20 minutos, una olla de presión, 45 minutos. Este pulpo lo consigue ya troceadito en Plaza Loíza, y todos los ingredientes que utilizamos aquí en la cocina del día. Tiene una opción diferente, vende ensaladita de pulpo, pues pulpo al escabeche y queda divino. Así que seguimos en día a día pasándola de show. La gente de la Viva Perla, la Perla, queridos amigos, un saludito a toda la gente linda de la Perla. Y usted se cita, pase por allí, pásela de show, que lo van a tratar de maravilla. Es una hermosura. Bueno, queridos amigos, también hermosa está esta ensaladita, ¿verdad? O este escabeche de pulpo, queridos amigos, que le pusimos ahí unos chipsitos de plátano, lo pusimos bien bonito en una copita. Queda de show, sabe delicioso, escabeche de pulpo. Todos los ingredientes los consigues en Plaza Loíza. Y aprovecho para darle las gracias a todas las personas que visitaron Rosa Angélica este fin de semana. Un abrazo grande, ¿ok? Vayan a mi Facebook, Chef Edgardo Noel, que va a estar esta receta. Y seguimos pasándola de show en día a día con Casditos. Dímelo, Casditos.